Doctor Juan Francisco Navarrete, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Mucho gusto estar aquí con ustedes en esta emisora tan importante y con su audiencia. Pues un honor para nosotros y un gran gusto para nuestra audiencia, que va a tratar de entender cómo son estas reformas que propone el ministro de Justicia para que la gente no vaya a la cárcel cuando comete un delito, sino que simplemente negocia con la víctima y como resultado de ese negocio devuelve, por ejemplo, el celular, si es que lo puede devolver, si es que lo puede devolver, y entonces queda exento de responsabilidad. ¿Qué nos dice usted sobre esa reforma judicial, si es que ya existe texto o guiándose solamente por las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna? Pues, doctor Fernando, la verdad es que no hay una propuesta concreta, es lo que entiendo yo, es una propuesta abierta, es como esos mensajes que se mandan y que se están mandando ahora con la nueva forma de gobernarse, se mandan mensajes como sueltos y después se tratan de recontextualizar. A mí no me cabe duda, pues, la capacidad y la formación del ministro Osuna. Es un hombre formado, es un hombre importante para el derecho, pero sí me parece que su propuesta es un poco cándida porque e innecesaria, porque entre otras cosas la justicia restaurativa en Colombia existe, está expresamente regulada por el Código de Procedimiento Penal, por la Ley 906 de 2004, artículos 518 y siguientes. De manera que la justicia restaurativa no es un invento, pues, de esta administración, y me parece que el contexto en que se puso el ejemplo, pues, realmente genera más preocupación que tranquilidad. Y más preocupación porque es que las críticas que se han hecho, no solamente por los expertos, sino por en términos generales, por la ciudadanía, no se necesita ser abogado para entender que muy difícil, como el mismo ministro lo advirtió, que una persona hurte un celular y después lo devuelva y encima de todo le pague 6 meses de la cuota del servicio. Eso es un poco cándido, la verdad. Es un poco cándido. Y esa justicia restaurativa existe para algunos delitos, pero hay delitos que no admiten esa justicia restaurativa, un homicidio, por ejemplo. En el homicidio, el homicida tiene que pagar unos perjuicios. Está sujeto a la acción civil que se incorpora a la acción penal en el mismo proceso. Pero eso no elimina la responsabilidad penal. Doctor, esa justicia restaurativa que propone el ministro es una justicia restaurativa universal, es decir, todo el que delinca se puede ir después para su casa si elimina los efectos de su acción delictiva. Pues al tenor de lo que expresó el ministro, uno pensaría que el norte al que apunta la reforma que propone sería esa. No debemos olvidar que la justicia restaurativa está implementada para aquellos delitos cuya afectación solo tiene incidencia en la esfera personal y privada de quien sufre el delito, de la víctima. Y que en términos generales, cuando ya el delito, la conducta trasciende de la esfera privada de la persona, de la víctima, pues ya no sería objeto de conciliación. De manera que en ese orden de ideas, lo que uno entendería de una propuesta sensata encaminada a revisar el ámbito de aplicación de la justicia restaurativa sería si es que lo que se pretende es ampliar el espectro de aplicación de la justicia restaurativa a aquellos delitos que tienen afectación social, en donde el Estado debe intervenir oficiosamente. Pero entonces aquí hay que tener cuidado también porque uno no puede naturalizar tampoco el objeto del derecho penal. Claramente, por ejemplo, nosotros estamos en contraposición con el populismo punitivo. Nos parece que eso es un horror, nos parece que eso es lo que está generando una problemática, entre otras cosas, no en la administración de justicia solamente, sino en el tema de hacinamiento carcelario.
Aquí todas las conductas queremos volverlas penales y todas queremos castigarlas con cárcel. Entonces, creo que lo que debe apuntar es a que se haga una regulación proporcionada de lo que podría ser una ampliar el espectro de cobertura de la justicia restaurativa, que actualmente, repito, está solamente para aquellos delitos donde hay afectación en la esfera privada de la víctima. Eso nos queda perfectamente claro, doctor. Y el tema, el eterno tema de las cárceles. Aquí no se construye una cárcel en Colombia hace mucho tiempo, desde las que construyó el ministro del Interior y de Justicia del presidente Álvaro Uribe Vélez, que me sustituyó a mí. Nosotros inauguramos varias cárceles, la cárcel de Cómbita, la cárcel en Santander, la cárcel en La Dorada, y después el ministro Sabas Pretel construyó y puso en funcionamiento varias cárceles, y desde entonces no se construye un calabozo. Entonces, la solución del ministro es desocupar las cárceles, eliminarlas o disminuirlas en su esfera y simplemente dejar en las cárceles no sé a cuáles delincuentes, pero en todo caso combatir el hacinamiento carcelario no a través de la construcción y de la disposición de nuevas cárceles, sino a través de normas permisivas. ¿Eso necesita una reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, doctor Navarrete? No, yo creo que no necesita una reforma. Yo creo que el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal traen suficiente regulación sobre el tema de las libertades. Aquí yo creo que hay que pensar en dos cosas fundamentales. No quiero decir que sean las únicas, por supuesto no aspiro a tener esa verdad revelada, pero sí creo que hay dos cosas fundamentales. La primera, no se puede pensar en que no se construyan cárceles, porque es que estamos hablando de un país de 50 millones de habitantes, con una población carcelaria que excede el 300 y a veces el 500% de su capacidad, tanto que nos ha llevado a un hecho que a veces es difícil explicarle a nuestros estudiantes de derecho, y es el famoso estado de cosas inconstitucional. Es el admitir que tenemos circunstancias y situaciones que van en contra de la Constitución y que no hay nada que hacer. Y entonces no hay nada que hacer, y ahora estamos pensando en no hacer nada, ni siquiera el intento de no construir una cárcel. Yo creo que eso es importante. Y el otro punto es que la libertad, que es un derecho que se ha declarado prevalente en la Constitución colombiana, que se ha declarado prevalente en el Código Penal, que se declara prevalente en el Código de Procedimiento Penal, pues tiene que tener una medida de aplicación racional con respecto a las conductas. Es decir, los fiscales tienen la posibilidad de solicitar o no medidas de aseguramiento de detención preventiva, y tiene otra diversa cantidad de medidas de aseguramiento, que no solo la privación de la libertad. De manera que entonces en detención preventiva podríamos nosotros pensar que hay una fórmula clara para que no vaya toda persona sometida a una denuncia, una acción penal, vaya a la cárcel, sino que vaya de manera racional, como lo prevé el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004, y que los jueces no se vean tampoco presionados a imponer solo medidas de aseguramiento o a aceptar la solicitud de medidas de aseguramiento e internación de establecimiento carcelario. Existe la detención la sustitución de la detención intramural por la domiciliaria. Es decir, yo creo que el código trae suficientes mecanismos, y a eso es a lo que nos hemos venido refiriendo. Hay temas de urgencia para resolver con una reforma a la justicia. Hay un tema de urgencia clarísimo, y es que no hay suficientes funcionarios judiciales. Los funcionarios judiciales que hay actualmente no dan abasto con la cantidad de procesos penales en los juzgados o de investigaciones en la fiscalía, fiscales con 2.000, 3.000 investigaciones en curso, con un asistente, en fin, o jueces con 500, 600 procesos en marcha. De manera que yo creo que el problema de la reforma de justicia va más allá. Pero para contestar, doctor Fernando, discúlpeme que no me quiero distraer en otras cosas, que son tantas. Efectivamente, yo creo que la legislación procesal colombiana trae suficiente reglamentación
y lo que hay es que establecer unas políticas de aplicación para que no llenemos las cárceles del país. Recuerde usted que en el 2020 se expidió el decreto 546 de descongestión carcelaria para efectos de, o por efectos más bien, de la pandemia, y se hizo un ejercicio que no resultó bien, pero que fue bien intencionado y que se había podido complementar para establecer una disminución en ese hacinamiento carcelario. Bueno, todos queremos que haya menos hacinamiento carcelario. Todos queremos no solamente el castigo del delincuente, sino su recuperación para que tenga posibilidades de una vida social más o menos normal, inclusive estando en la cárcel, que pueda trabajar, que pueda atender las necesidades de su familia, que pueda tener un horizonte de recuperación moral, de recuperación ética. Pues doctor Juan Francisco Navarrete, es importante que los ministros y que los viceministros y que la gente que llega al gobierno conozca suficientemente el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, para saber qué tenemos entre las manos y qué se necesita. Porque si uno no sabe exactamente qué es lo que tiene entre las manos, tampoco puede decir qué es lo que se necesita. El ministro ha salido, nos parece que de manera imprudente, a decir que lo de las cárceles definitivamente no funcionó y que lo que hay que hacer es quitarles el contenido, es dejar a la gente en la calle y resolver los problemas por acuerdo personal entre el delincuente y la víctima, y asunto concluido. Doctor Navarrete, pues muchísimas gracias, y tema fundamental, si lo hay, es este para el futuro del país. Los abogados penalistas deben ser mejor escuchados, nos parece a nosotros. Muchísimas gracias, doctor Navarrete. Doctor Fernando, muchas gracias a usted por este espacio y a toda la audiencia por la invitación. Juan Francisco Navarrete.